Amigos, bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas COA. En esta ocasión, cumpliendo con nuestra palabra de tener a dos exponentes en derechos administrativos, tenemos a nada más y nada menos que al doctor César Zumárraga. Él es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha estado en el derecho minero, derecho administrativo, por más de 25 años. Es socio del estudio jurídico Tobar SBS Abogados. Y tenemos el honor de compartir con él. Vamos a charlar en esta ocasión sobre el silencio administrativo. Le damos una calurosa bienvenida y estamos muy agradecidos de contar con su presencia. Muchas gracias, Gaby. Gracias a Teres por la invitación. Nada más una nota de publicidad. La firma es Tobar ZBS. Doctor, qué gusto que nos esté acompañando. Gracias. Prácticamente el tema del silencio administrativo es uno de los más comentados, más conflictivos y de los que muchas personas tienen bastantes expectativas, que dicen que ahora ya es más fácil, que es más favorable. Vamos a ver de qué se trata y en honor al tiempo vamos a empezar. ¿Qué es el silencio administrativo? Es una presunción legal. El silencio administrativo no es otra cosa que aquel efecto que la ley otorga a la inactividad de la administración pública en un plazo determinado. La primera referencia de lo que he revisado de silencio administrativo nace en Francia, en la ley de 1900, y nace como una fórmula para evitar que la administración pública eluda el control judicial de sus actos por su propia inactividad. El silencio administrativo nace tradicionalmente como un silencio administrativo negativo, es decir, si transcurrido un tiempo establecido, en ese caso eran 3 meses, no se obtenía una decisión o una respuesta de la administración pública, se entendía que esta era negada o que había una negativa de su petición y por lo tanto el particular podía impugnar o ejercer sus derechos ante los foros judiciales. El silencio administrativo, como menciono, nace como un silencio administrativo negativo, es decir, ante la inactividad se entendía que la petición era negada. En doctrina, el maestro García de Enterría y Tomás Ramón Fernández dicen que el silencio administrativo negativo no es en sí un acto administrativo presunto, porque es únicamente la posibilidad o la facultad que la ley le permitía para que el particular impugne sus actos ante los foros judiciales, ante las cortes. Pero años después, en Europa, ya del siglo XX, se modificó esa categoría y se mudó al silencio administrativo positivo. Es decir, ante la inactividad o falta de atención de la administración pública, se entiende que la petición del administrado ha sido aceptada. De lo que yo he revisado y del ejercicio de la profesión, posiblemente coincida con algunos colegas o no con otros, yo creo que para que proceda el silencio administrativo positivo son necesarios 3 elementos. El primero de ellos, la petición hecha por un ciudadano ante autoridad competente. El segundo, que haya un derecho real o potencial que deba ser reconocido por la administración pública. Y el tercero, que en un tiempo determinado no se conteste o no se atienda esta petición del administrado, con lo cual la ley prevé que el efecto es que la petición ha sido aceptada. Entonces ahí es el silencio administrativo positivo en el Ecuador, nació con la Ley de Modernización del Estado en el año 1994, antes de eso teníamos el silencio administrativo negativo y esta innovación legislativa lamentablemente no vino con todas las características y toda la claridad que debía tener, ¿no? No pocos problemas
tuvimos los abogados, ustedes son testigos en hacer valer el silencio administrativo positivo. No se sabía cómo ejecutarlo, no se sabía qué hacer ante la inactividad de la administración pública. Y más allá, ninguna autoridad asumía su error, su negligencia por falta de una debida motivación o respuesta al ciudadano. Es correcto, porque si te pones a ver, el silencio administrativo castiga la inactividad e ineficiencia de la administración pública y ningún funcionario público quiere asumir su propia responsabilidad. Vamos a recapitular un poco lo que nos ha dicho nuestro invitado de hoy. Prácticamente el Ecuador tenía antes de 1994 un silencio administrativo negativo. Con la Ley de Modernización del Estado de ese año se incorpora ya el silencio administrativo positivo, que como nos ha indicado no es más que el reconocimiento de un derecho cuando la administración no le ha contestado una petición a un ciudadano. Y nos ha encuadrado en que deben cumplir tres requisitos. Eso a mí me llama la atención porque prácticamente entendemos que no cualquier petición del ciudadano va a derivar en un silencio administrativo positivo, es decir, concediéndole lo que el ciudadano está pidiendo. Es correcto, Andrés. Comentaba en clase en alguna ocasión que si el día de mañana yo le dirijo una petición al presidente de la República para que me adjudique el monumento de la independencia de la Plaza Grande y no me contesta, obviamente no opera el silencio administrativo, porque he dirigido una petición a autoridad que no es competente para ese tipo de adjudicaciones, he dirigido una petición en la que no existe un derecho ni real ni potencial que pueda ser reconocido, es más, existe un objeto imposible y ese acto presunto adolecería de nulidades establecidas ahora en el Código Orgánico Administrativo y por lo tanto no sería efectivo. Con eso lo que quiero decir es que el silencio administrativo debe enmarcarse dentro de la ley y de la posibilidad cierta de ser ejecutado. Justamente lo que dice nuestro entrevistado es muy valerero, porque el COA, me parece que no lo establecía así la Ley de Modernización, pero el COA ya nos dice en su artículo 207, ¿no es cierto?, en uno de sus incisos, de que justamente el acto administrativo presunto, que es el que se genera como producto del silencio administrativo, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad, porque evidentemente ya nos explicaba nuestro expositor cómo es el proceso, o sea, ya una vez pasa el tiempo, ¿no es cierto?, no me contesta en el tiempo que me dice la ley, y después, ¿qué hace el ciudadano? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque se dice que hay avances, pero ¿cuáles son esos avances que realmente existen en el COA en materia de silencio administrativo? Yo veo varios avances. El primero de ellos es que el COA ya hace la calificación de que la operación del silencio administrativo es automática, de que tratándose de un derecho autónomo no necesita de ningún otro procedimiento burocrático o con la administración pública para ser efectivo, que era uno de las debilidades que contenía el sistema anterior al Código Orgánico de Administración. Se requería una certificación del plazo transcurrido y no había certeza de cómo debía actuar el ciudadano cuando se producía este silencio por parte de la administración pública. Ese es uno, que la calificación está de automática del silencio administrativo. Y la otra, que a mí me parece también una reforma positiva, es que se le ha adjudicado la calidad de título ejecutivo o de ejecución, lo que le permitiría al administrado acudir ante la función judicial, ante los jueces, y pedir ya no un juicio de conocimiento, sino un juicio de ejecución, de los cuales están ya reglamentados dentro del Código Orgánico de Proceso. Que es más rápido, evidentemente. Que es muchísimo más rápido, y más que, no solo que es mucho más expedito, sino que además ya tenemos una vía clara de ejecución. Lo que sucedió antes del COA es que se interpusieron una serie de demandas y la Corte, tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como la Corte Nacional de Justicia, tuvo que hacer una interpretación extensiva de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y crear un sui generis proceso de ejecución para casos de silencio administrativo positivo.
Hay varias sentencias que hay múltiples. O sea, se legisló a través de sentencias prácticamente. Se legisló a través de sentencias sin haberse nunca modificado la vetusta ley de la jurisdicción contencioso administrativa, y hay varias sentencias en que le calificaban de automático, en que le decían que era un derecho autónomo y en que el juicio ese no era de conocimiento sino de ejecución. Uh-huh. Sin embargo, al existir una ley de jurisdicción contencioso administrativo que nada te hablaba de este tema, en realidad la vía para poder hacer valer los derechos del ciudadano que no se ve beneficiado por ese silencio administrativo era bastante gris y oscuro. Pero aquí algo importante que nos dice el doctor Zumárraga, y es el tema de que ese acto presunto es un título de ejecución, tal como lo es una sentencia, un acta de mediación, según lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. ¿Eso quiere decir o no que tranquilamente se pasó el tiempo para que dicten resolución? Yo podría ir donde el funcionario público y decirle: usted tiene que dar cumplimiento a esto porque ya se les pasó el tiempo para responder. ¿O necesariamente yo tengo que ir donde el juez? No, la ejecución judicial demanda la existencia de una controversia. Otra de las disposiciones que me pareció relevante, interesante, del COA es que los funcionarios públicos están obligados a cumplir con el silencio administrativo desde el día siguiente de que se produce el efecto de no atención. O sea, ya produce efectos. De petición, ya produce efectos, no necesitas acudir ante el juez. Y confirma esto una norma un poco más abajo en el mismo COA que te dice que de existir una decisión extemporánea al silencio administrativo, solo podrá en tanto en cuanto confirme el silencio administrativo. Con eso yo creo que hay varios elementos para que un funcionario público cumplidor de la ley, que respeta los derechos constitucionales, porque en definitiva el silencio administrativo es una de las formas en que se evidencia y se respeta el derecho de petición consagrado en la Constitución, un funcionario público debería, no solo podría, sino debería aceptar y cumplir con lo establecido. Pero si vamos por esa línea, en efecto también tendría que hacerse, debió cumplirse así con la ley de modernización del Estado. Sin embargo, tenemos experiencia que no se lo trató así, que había muchos problemas en el momento de aplicar el silencio administrativo. Ahora, con esta norma, que quizás nos deja un poco más clara, más claro el procedimiento, en todo caso, que es un título ya de ejecución, ¿cómo nos puede garantizar que en una institución pública estos servidores públicos actúen aplicando esta norma, y no solamente esta norma, sino en coherencia con la Constitución que respalde el derecho de petición? Claro, es una buena pregunta, y yo creo, y hay que, yo quiero diferenciar dos cosas. Aquí los problemas prácticos de ejecución son unos, y los otros son las normas establecidas. En el sistema anterior no había ninguna norma que calificara el derecho administrativo con un efecto automático, ahora sí lo hay. No había ninguna norma que calificaba al silencio administrativo como un título de ejecución, ahora sí lo hay. Yo creo que hay elementos, no había ninguna norma que calificara las decisiones extemporáneas o que limitara las decisiones extemporáneas a confirmar lo que decía el silencio administrativo, y en la práctica lo que sucedía es que había muchas decisiones extemporáneas contrarias al efecto positivo del silencio administrativo. Yo creo que hay un conjunto de normas que se van a aplicar de la noche a la mañana, y este no es un trabajo únicamente de los funcionarios públicos, es un trabajo también de quienes ejercemos libremente la profesión en representación de ciudadanos. Tenemos ahí un deber de evangelización con estos nuevos principios que nos van a permitir tener una aplicación efectiva. Asumo yo que siempre va a haber conflictos, y asumo yo que va a haber más de un caso de ejecución de silencio administrativo positivo, pero bueno, estamos empezando. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, existen estos actos administrativos que niegan lo que el ciudadano ya ganó por efecto del silencio administrativo? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano si yo, por ejemplo, ya me beneficié de silencio administrativo, que es automático, que es de ejecución instantánea, como se ha dicho, y después la administración me saca un acto diciendo, negándome?
Yo creo que esa es la expresión más clara de que se ha generado una controversia con la administración pública. Y creo que es suficiente condición como para que el ciudadano pueda acudir ante los jueces contenciosos administrativos y solicitar la ejecución del silencio administrativo. Y un juez, con la lectura llana y simple de varias normas, no tendría por qué negarse. Yo no encuentro, salvo que se hayan el silencio administrativo o el acto presunto del silencio administrativo positivo esté viciado con vicios de nulidad no convalidables, creo que la corte, ninguna corte, ningún juez debería negarse a disponer su ejecución en los términos contemplados en la ley. Eso sería prácticamente la única excepción que tendría que ver, que el juez hace el examen de legalidad y ve que si no está dentro de uno de los vicios insubsanables, como se ha dicho, de nulidades absolutas, no habría razón para que lo niegue. Si no, pues, si fuera ese el caso, ahí sí, evidentemente, por más tiempo que haya pasado, el juez no puede permitir que se ejecute un acto que sería nulo. Es correcto. Ese sería el resumen. Es correcto. Vale la pena también señalar que, de conformidad con el COA, hay determinadas excepciones al efecto positivo del silencio administrativo. Y esas excepciones son precisamente el silencio administrativo negativo que está establecido, y tú lo hacías caer en cuenta en una de tus presentaciones en video, en relación a las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Yo creo que esas normas no se han sido modificadas por el COA y que se mantiene ahí el silencio administrativo negativo. Y hay algunos casos en el COA que son expresos. Por ejemplo, en los recursos de apelación, cuando pido la suspensión del acto administrativo, si no ha sido resuelta esa suspensión en un término de, me parece que es de 20 días, tú me puedes ayudar ahí. Tres días, pero esto tiene relación con el tema del JAFE, que antes sí era positivo y ahora es negativo. Eso también nos han cambiado. Eso, por ejemplo, ahí nos han complicado. Hay que yo no entiendo la razón, porque en realidad eso sí es un retroceso, lo que ha sucedido en las excepciones del silencio administrativo positivo. La suspensión del acto administrativo en la apelación se entiende que es negativa, la no admisibilidad del recurso de revisión en 20 días se entiende que es negativa, y luego, si es que hay admisibilidad del recurso extraordinario de revisión y no se resuelve en un mes, también se entenderá que el recurso ha sido negado. Por lo tanto, ahí yo no entiendo cuál fue la intención del legislador de salirse de todo este contexto de nuevas normas en relación al silencio, y la veo como un buen retroceso, ¿no? Quienes ejercemos la profesión, vemos difícil que en ese tiempo se resuelva un recurso extraordinario de revisión, y solo nos quedará regresar a las cortes para cerrarle nuestros derechos. Hay un tema muy muy interesante que has topado en esta entrevista, y es que tal vez con el tema del recurso extraordinario de revisión estábamos medio acostumbrados, porque el JAFE te hablaba cuando era del recurso de apelación que tenían 2 meses para resolver. Uh-huh. En el de revisión no te decía nada, y había ministerios que interpretaban y decían: para el de revisión tengo los mismos 2 meses que para el de apelación. Pero había otros ministerios que te decían: no tengo plazo en el de revisión. Y en efecto era difícil que alguien intente ejecutar un silencio administrativo en contra del recurso de revisión con el ERJAFE, porque la propia ley no te decía el plazo que tienes para resolver. Uh-huh. ¿Y por qué digo que este punto es interesante? Porque el COA nos pone en la misma posición, pero en cambio con el recurso de apelación. Uh-huh. Y recuerden, queridos amigos, que dijimos que en estas entrevistas lo que vamos a hacer es complicarle un poco al entrevistado. Así que las preguntas difíciles se tienen que hacer en estos foros. Y justamente quisiera dar lectura al artículo 209 del COA, porque nos habla del recurso de apelación. Uh-huh. Y nos dice justamente que el recurso de apelación se debe resolver en un mes, pero no nos dice qué es lo que pasa después. Entonces voy a buscar justamente ese artículo en Lexis para que lo podamos mostrar en pantalla y le podamos hacer la lectura correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, en este momento ingreso, y dice el artículo 209 en el inciso segundo. Perdón, hago la alusión a esto. Normalmente cuando el artículo que te habla de la resolución del recurso de apelación te dice que se resuelve en un mes, pero no te dice qué pasa si no se resuelve, no te dice que es positivo ni negativo, no dice nada. Uh-huh.
Entonces ahí viene la duda, ¿existe o no existe silencio administrativo en el recurso de apelación? Porque no dice nada. ¿Qué debemos entender ahí prácticamente los administrados o los ciudadanos? ¿Existe o no existe? Yo, de manera general vuelvo al origen de la base del silencio administrativo, que es una presunción legal. Y al ser una presunción legal, el efecto debe estar claramente establecido en la ley. En la ley, el artículo, me parece que es el 207 que citaste, habla del ejercicio de derecho de petición o quejas. No habla en sí de recursos. En mi criterio, y yo no he visto en mi ejercicio, que dentro de procesos de apelación se haga la aplicación del silencio administrativo positivo, porque en mi criterio los términos y los efectos jurídicos de las decisiones dentro de los recursos están también reglamentadas ahora en el mismo COA. Entonces yo creería que haciendo una interpretación algo restrictiva del 207, creería que no aplica. Pero en ese caso, ¿el COA nos va a dejar en lo mismo que nos dejaba, como digo, el JAFE con el recurso de revisión? Que en este caso sí dice un plazo en el que hay que resolver, pero no dice qué pasa después. Entonces la pregunta es, digamos que tengo un recurso de apelación, me lo tienen que resolver en un mes, según dice el COA, y no lo resuelven en un mes, pero tampoco hay silencio administrativo, según lo que se nos ha dicho. ¿Pero no produciría en cambio el tema de que la administración se pronuncie una nulidad de pleno derecho, el tema de que se resuelva fuera del tiempo? O sea, prácticamente dejaría, creo que es un vacío que a los legisladores les faltó regular, decirnos qué mismo va a pasar con eso, porque por un lado no hay silencio administrativo, pero por otro lado también va a carecer de competencia del tiempo el hecho de que se pronuncie después del mes. Sí, yo la verdad es que quiero entender la lógica y también interpretarlo como desde la Constitución, desde la forma de proteger los derechos de los ciudadanos, así se ha autocalificado el Estado ecuatoriano. Sin embargo, encuentro ese vacío, no creo que pueda ser llenado por la presunción legal, porque me parece que estaríamos distorsionando esa presunción legal. Posiblemente haya opiniones distintas, posiblemente tú tengas una opinión distinta a la que estoy diciendo, pero yo veo más difícil que la presunción legal aplique dentro de un proceso administrativo que no tenga un efecto claro en cuanto a la falta de resolución. Mira tú que por ejemplo el código el CPC contenía algunas disposiciones acerca de la obligación de los jueces para resolver las sentencias, y creo que hablaba de unos términos ridículos de 12 días y de un día más por cada cuerpo y 100 fogas, alguna cosa de esas, que en la práctica nunca pasó nada, porque finalmente eran unos términos preventivos. Oiga, resuelva usted en 12 días, pero si resolvía después no sucedía eso. La pregunta aquí es, ese término establecido específicamente para el recurso de apelación, ¿es un término preclusivo? Creería que no, pero ya te digo... El debate es dividido en realidad, porque en efecto en los foros se ha dicho, hay personas que dicen, no, estamos en derecho administrativo y aquí tenemos que hacer lo que la ley expresamente manda. Entonces hay gente que dice, si no le da ese efecto a la ley del silencio administrativo positivo, no hay silencio administrativo positivo. Hay otro grupo, otra tendencia, que en realidad de la cual yo soy partidario, y justamente ahora se les iba a hacer la lectura del 209, que antes no fue oportuno, pero en el artículo 209, lo mostramos ahorita en pantalla, dice en el tercer inciso, perdón, en el segundo inciso, dice, cuando el recurso de apelación se haya interpuesto contra la estimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá aprobado el mismo, es decir, el recurso, si llegado el plazo de resolución el órgano administrativo no lo resuelve. Entonces, claro, es un caso específico de recurso de apelación, que al final es prácticamente todo, nos confunde un poco, porque dice, lo que te quiere decir este artículo es que un ciudadano le di silencio administrativo, viene otro interesado, apela y le quito lo que él ya ganó por silencio administrativo, entonces en ese caso sí
porque parece que es muy cómodo para la administración pública. O sea, el otro interesado le está ayudando a quitarle al otro ciudadano lo que ganó por silencio administrativo, por efecto de no haber resuelto un recurso de apelación. Entonces, claro, hay gente que decimos, bueno, si en ese caso particular sí se da, ¿por qué no se da en todos? Pero también hay que admitirlo, es una interpretación un poco media extensiva que hacemos, y que tal vez no es propia del derecho administrativo. Entonces, no hay claridad en ese punto. No sé si tal vez opinan de que tal vez necesitamos ya una intervención justamente del Procurador General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la Asamblea pueda finalmente establecer una reforma que nos aclare. ¿O cuál podría ser también la sugerencia para que a través de una reforma se pueda mejorar esta situación jurídica? Exactamente. Sí, no creo que los tres coincidimos que hay una ausencia de claridad en la ley. Y esa ausencia, al ser una ley tan joven que acaba de tener vigencia hace poco, solo se va a resolver en decisiones judiciales. Me parece que la intervención del Procurador General del Estado podría esclarecer, también sería una vía para tener a los administrados algo más de claridad de cuál sería el PAT que debemos tomar en los casos de recursos de apelación. Pero finalmente yo creo que debe ser la jurisprudencia la llamada a esclarecer estos puntos, ¿no? Y ahí creo que van a tener, o sea, no solo va a tener peso las normas que acabas de citar muy bien, sino además unos principios constitucionales clarísimos, el principio de tutela, el principio del derecho de queja y a recibir decisiones motivadas, oportunas de la administración pública que está contemplado en la Constitución del Estado. Creo que finalmente van a ser principios que le den la luz al juez para decirnos, miren, creemos que aquí también la administración no puede mantenerse inactiva, porque caso contrario, si es que le damos una aplicación absolutamente alejada de lo que es la generalidad del silencio administrativo positivo, le estaríamos dando una vía de elusión para el control de su propia legalidad de la administración pública, que carecería de sustento y que no fue la intención del legislador. Muy, muy interesante el caso planteado. Hemos hablado, creo, prácticamente todo lo que se puede conversar de silencio administrativo. Gaby, como siempre, que nos ayudes con un aporte final a raíz de todo lo que se ha conversado, para no dejar expectantes a nuestros amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla. De manera muy rápida, tratar de reconocer que la institución del silencio administrativo viene a favorecer en ciertos aspectos, al menos a fortalecer la anterior ley que estaba en vigencia, que era la ley de modernización del Estado, al tenerlo ya como una institución que se puede ejecutar y que en caso de una controversia sí se la podría llevar a una sede judicial. Sin embargo, la idea y el deber ser de esto sí es un llamado a los funcionarios públicos, a las instituciones que puedan velar por el derecho de los ciudadanos de petición consagrado en la Constitución, y que de esta manera se pueda implementar una seguridad jurídica para que no se deje en indefensión y sobre todo tampoco se vulneren los derechos de los ciudadanos en el momento que una petición no sea respondida, no sea aclarada en el tiempo pertinente. Si bien es cierto, hay una discusión en varios temas en los cuales posiblemente es muy complicado que los juristas, que los abogados lleguemos a un consenso. Sin embargo, recalcar que el plazo cambió de 15 días a 30 días, tratando y esperando por parte de la academia que esos 30 días sirvan para que se responda en derecho y que no se sean vulnerados, para ver el lado positivo a esta legislación. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden mejorar, que esperamos que a través de las reformas nosotros podamos incluso aportar en cuanto a la verdadera ejecución de un silencio administrativo, como habíamos dicho anteriormente. Sin esto, sin más, pues les damos un agradecimiento por seguir estas entrevistas. Si tienen más preguntas, vamos a estar abiertos todos los canales de comunicación para que nos sigan en redes y que también podamos resolverlas. Incluso les podemos hacer llegar a nuestro invitado las preguntas que tenga la audiencia. Y muchísimas gracias por ser parte de este ciclo de entrevistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gaby. Gracias, Andrés. Hasta luego.